capítulo que estamos grabando es el cuarto de la temporada. Es un capítulo importante, sobre todo en lo que se refiere a descubrimientos que vamos a hacer en el personaje de Leo y en la aproximación de Leo con la familia Castillo, principalmente con Culebra, con quien se va a iniciar una amistad muy, muy estrecha. Mis padres han desaparecido. Llevo 2 días sin verles, joder. ¡Leo! ¡Leo, qué te pasa! En este capítulo vais a poder ver a Culebra y a Leo, que empiezan a unirse mucho más y a ser colegas, ¿no? Y bueno, debido a que Leo, como visteis en la segunda temporada, Leo le pica una mariposa y vais a poder descubrir todos que Leo pues, tiene un poder, ¿no? Como él sabe lo que me está pasando, pues va a ayudarme a comprender lo que me pasa. Prevenidos y... acción. ¿Qué pasa? Se han ido. Se han largado y... me han dejado aquí tirado. No digas eso. Seguro que hay una explicación para esto, ¿no? Bueno, vais a ver cómo Culebra le dice y le explica cómo es ser una persona que tiene poderes, ¿no? Y entonces le intenta pues introducir en el mundo de ser un niño con poderes. ¿Cómo puedes vivir así, tío? No se puede vivir así. Sí, sí se puede. Sí se puede. Decide que para que él no esté confundido o preocupado, pues decide enseñarle que también hay niños como él, ¿no? Con la ayuda de Culebra se va a enterar de todo lo que pasa en la familia Castillo. Culebra le va a llevar a su casa, le va a enseñar todos los poderes de los niños y va a flipar con lo que ve. Oye, ¿por qué me has traído hasta aquí? Quería que vieras esto. Mira. Hola, ¿qué hay? Pues estamos grabando una secuencia del capítulo 31, muy difícil, muy larga, con muchos planos, sí. Muchos personajes, muchos efectos especiales que os va a gustar mucho, ya ha venido el director, así que... para todos los amigos del making y de los protegidos, un beso muy grande. Bueno, pues un saludito muy grande a todos los fans de los protegidos.